Hola, ¿qué tal? Con ánimo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, seguiremos aquí, aprendiendo en casa. Toma tu cuaderno, unas hojas de papel, lápices y colores para trabajar con nosotros. Pero antes, Ajololisto tiene algo muy importante que decirnos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! El día de hoy leeremos y escribiremos números de 3 cifras. Para ello, conoceremos el valor de las unidades, las decenas y las centenas. Haremos agrupaciones de 1, de 10 y hasta 100 objetos. ¿Te animas? Para este programa, hemos seleccionado unos videos muy interesantes. Ojalá te gusten. En el primero, vamos a representar, leer y escribir números utilizando los bloques base 10, los que ya hemos visto en otros videos. ¿Los recuerdas? Seguro que sí. Te sugiero que tengas lápiz y papel a la mano para que escribas los números. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo una tarea y necesito de tu ayuda. ¿Sabes cuáles son las unidades, decenas y centenas de un número? Vamos a averiguarlo. Con estos materiales vamos a practicar. Esta es una centena, es decir, que tiene 100 cubos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Estas son decenas, es decir, que tienen 10 cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estas son unidades. Ahora comencemos con nuestra tarea. ¡356! Este número tiene 3 dígitos, el 3, el 5 y el 6. Usemos esta tabla comenzando con las unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 unidades. Ahora vamos con las decenas. ¿Cuántas decenas tiene este número? 5. El 5 representa 5 decenas. Y 5 decenas son 50 unidades. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40 y 50. Por último, nos faltan las centenas. ¿Cuántos 100 tiene 356? 3.
entre 156 hay 3 centenas. Vamos a ver. 100, 200 y 300. Muy bien, ya terminamos con nuestra tarea. Ahora intenta tú con este otro número. 485. Y recuerda que el primer número de derecha a izquierda representa las unidades. El segundo número representa las decenas. Y el tercer número representa las centenas. Sigue practicando para determinar lo que representa la posición de cada dígito en un número. Puedes crear tu propio juego de bloque base 10, como el mío. ¡Hasta la próxima! Ahora vamos a ver cómo se representan, leen y escriben, los números con la ayuda de un ábaco vertical. Si no tienes uno a la mano, no te preocupes. Cuando resuelvas los ejercicios, puedes dibujarlos. Fíjate muy bien cómo son para que no te cueste trabajo. Antes que nada, vamos a estudiar el valor posicional de un número. Pero para eso, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama ábaco. ¿Conoces el ábaco? Pues aquí te muestro a nuestro amigo el ábaco. Observa que el ábaco tiene 3 columnas. Y en cada columna nosotros vamos a medir el valor posicional. En la primera columna nosotros colocamos unidades. En la segunda columna colocamos decenas. Y en la tercera columna colocamos centenas. Si en la columna de las unidades yo pongo una pelotita, eso quiere decir que yo tengo una unidad. 2 pelotitas son 2 unidades. 3 pelotitas son 3 unidades. 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades y 9 unidades. Por el momento tengo 9 pelotitas que equivalen a 9 unidades. ¿Qué pasa si yo quiero tener 10 unidades? Pues cuando ya tengo 10 unidades, recuerda que 10 unidades es una decena. Entonces las vamos a representar en la columna de las decenas. De esta forma, si tengo una pelotita en las decenas, equivalen a 10 unidades. Esto nos indica que 10 unidades es igual a una decena. Si tengo 2 pelotitas, tengo 2 decenas. ¿Pero cuántas unidades son 2 decenas? Son 20 unidades. 3 decenas son 30 unidades. 4 pelotitas son 4 decenas, que equivalen a 40 unidades. 5 pelotitas son 5 decenas y esto equivale a 50 unidades. Sigamos. 6 decenas son 60 unidades. 7 decenas, 70 unidades. 8 decenas, 80 unidades. 9 decenas, 90 unidades. Si yo tengo 10 decenas, ¿a qué representa? Excelente. Representa una centena. Entonces, una centena ya lo colocamos en la columna de la centena. Una pelotita representa una centena. ¿Sabes cuántas unidades es una centena? Son 100 unidades. ¿A cuánto equivale 2 centenas? Equivalen a 200 unidades. 3 centenas son 300 unidades. 4 centenas son 400 unidades.
5 centenas son 500 unidades, 6 centenas son 600 unidades, 7 centenas son 700 unidades, 8 centenas son 800 unidades, 9 centenas son 900 unidades. Veamos unos ejemplos. ¿Cómo se forma el número 137? Para ello vamos a hacer uso de una tablita. En esta tabla vamos a colocar las unidades, las decenas y las centenas. Observa bien el número 137. El número 7 está en la posición de las unidades. ¿En qué posición se encuentra el número 3? Se encuentra en la posición de las decenas. ¿Y el número 1 en qué posición está? Está en la posición de la centena. Si llamamos a nuestro amigo el ábaco, en la columna de las unidades, ¿cuántas pelotitas tengo que poner? 7 pelotitas. Dice que en decenas yo tengo 3, es decir, que tengo que poner en la columna de las decenas 3 pelotitas. ¿Cuántas pelotitas tengo que poner en la columna de las centenas? 1. De esta forma yo digo que tengo una centena, 3 decenas y 7 unidades. Por último, veamos más ejemplos de cómo se representan los números a partir de los grupos de 100, de 10 y las unidades que los integran. Ejemplos. En este número, ¿cuántas centenas, decenas y unidades hay? 4 centenas, 9 decenas y 7 unidades. En letras escribe 497. Se descompone sumando 400 más 90 más 7, quedando el número 497. En este número, ¿cuántas centenas, decenas y unidades hay? 2 centenas, 3 decenas y 5 unidades. En letras escribe 235. Y se descompone sumando los números 200 más 30 más 5. Ahora es tu turno. En letras escribe 93. ¿Cuántas centenas, decenas y unidades tiene? 0 centenas, 9 decenas y 3 unidades. Se descompone con la suma de 90 más 3, quedando el número 93. Si en letras escribe 640, ¿cuántas centenas, decenas y unidades tiene? 6 centenas, 4 decenas y 0 unidades. Se descompone sumando los números 600 más 40, quedando el número 640. Si en letras escribe 125, ¿cuántas centenas, decenas y unidades tiene? 1 centena, 2 decenas y 5 unidades. Se descompone sumando 100 más 20 más 5, quedando el número 125. Recuerda, las unidades son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Las decenas son el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y las centenas son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Gracias. Pide a un adulto, mamá o papá, o quien esté contigo en casa, si todavía no sabes leer ni escribir, él o ella te ayudarán a anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Escribe la edad de la persona que tiene más años en tu familia y anota cuántas unidades, decenas y centenas de años tiene. Si le sumas una centena de años a esa persona, ¿cuál sería su edad? Escribe el resultado. Jololisto nos dará un muy buen consejo. Guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que cuando volvamos a la escuela se los enseñes a tu maestra o maestro. Sigue practicando la lectura y escritura de números. Y si es necesario, apóyate con objetos como fichas, lápices de colores, cucharas, juguetes, monedas, hojas, piedras o semillas. Cuéntalos haciendo grupos de 10 y de 100. Si tienes tus libros de texto en casa, busca en el de matemáticas de segundo grado y revisa las páginas 91 y 93. Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes o si aún no lees. También puedes explorar otros libros o internet. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste en este programa. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. ¡Listo! Terminamos. De 1, de 10 y de 100. ¿Qué te pareció? Todavía queda mucho por aprender. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llame a Educatel 55-3601-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http://librosdetexto.sep.gob.mx. ¡Es hora de activarnos! ¿Qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan cómo toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos
para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario al lado donde vamos a ir. Ok, entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más. Ok, regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde estamos, donde está nuestro brazo, y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Hola, Jololisto. Tienes algo muy importante que decirnos, ¿no? Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Hoy vamos a conocer algunos juguetes con los que seguramente jugaban tu abuela o abuelo y los compararás con los que juegas tú y tus amigas y amigos. Para ello, hemos seleccionado unos interesantes cuentos. ¡Ojalá te gusten! Para jugar.
chucuchú por las vías al pasar. Es mi oso, o el payaso, o el monito musical. Me acompañan cada noche a dormir y a soñar. Cuando llego de la escuela, en mi cuarto siempre están mis juguetes esperando, listos para jugar. Mis juguetes esperando, listos para jugar. Con mis amigos y una pelota, con patines o patineta, pero lo que más nos gusta es andar en bicicleta. Cuando llego de la escuela, en mi cuarto siempre están mis juguetes esperando, listos para jugar. Mis juguetes esperando, listos para jugar. Listos para jugar. ¡Abriré primero! ¡Veamos qué tienes! ¡Un robot! ¡Qué increíble! ¡Ahora voy yo! Les dije que el mío sería mejor. ¡Miren esto! ¡Oye, tienes un auto! ¡Increíble! ¡Mira por dónde va! ¡Oh, ahora es tu turno, Foss! ¡Es mi turno! ¡No puedo esperar para ver qué es! ¿Pero qué cosa? Esta es una cometa. Espero que lo disfrutes, hijo. Firma el abuelo. ¿Una cometa? ¡Oh, cielos! Quería un juguete genial. Miren cómo se divierten con esos juguetes tan asombrosos. Ni modo. No, detente. Acabaré contigo. Se está oscureciendo. ¿Quién apagó la luz del sol? ¡Es Fossi volando su cometa! ¡Lo puedo intentar! ¡Wow! Vamos a ver. Sí, veamos eso. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Esta cometa es increíble! Ajololizo nos dirá algo muy importante. Pide a un adulto, mamá o papá, o quien esté contigo en casa, si todavía no sabes leer ni escribir, él o ella te ayudarán a anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa, puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Cuáles son tus juguetes preferidos? ¿Sabes cuáles eran los preferidos de tu mamá, tu papá o de tus abuelos? ¿Los conoces? Thank you.
¿Te gustaría tener un papalote o cometa como el del video? Se ve divertido. Veamos más juguetes. A ver si los reconoces y sabes cómo funcionan. Y esto es... Este es un trompo muy raro. No sé qué es. No sé. Esto es un trompo. Una pirinola. Piquis. Canica. Y esto es... Una coca, unas canicas y un rombo. De los 40. Yo creo que este trompo tiene... Uy, no recuerdo. Como 4 o 2 años. Cuando yo tenía 3 años, yo tenía uno de estos. Este creo que sería re viejo. No, mi mamá y mi tío jugaban con estos hace como unos 100 años. Sí, especialmente los piquis. Este y las piquis. Porque, no sé. ¿Sí? Porque mi papá, mis tíos y mis tías les gustaron estos juguetes. Esto, sí, no sé cómo usarlo porque nunca lo había visto. Esta cosa se usa así. Uno le hacía así para ponerlo acá. Había un juego que se llamaba Piquis que debías chocar canicas. Tú pones una acá y entonces tienes que tumbar una, pegarles con otra canica. Por ejemplo, una de estas o todas, uno las mete y eso se va a rueda hasta llegar al final. Es muy difícil de hacer que se mantenga parado para girar. Tienen que enrollar esto acá. Uno lo coge de acá y le da una vuelta y tiene que rodar con aquí en esta parte. Mi abuelo Papá Jay me contó cómo jugaban antes cuando él era chico. Dice que como no había dónde comprar los juguetes, se los tenían que inventar. El Mije no es como gente de ciudad, que sus juguetes deben ser comprados. No, el Mije los inventa. Como no había pelotas, pues a un niño se le ocurrió que como él había oído que los balones inflaban, que tal vez podía inflar la vejiga de un guajolote y ver qué pasaba. Esta es la vejiga. Mira cómo quedó nuestra pelota de guajolote. Ahora vamos a jugar. Inflábamos la embuche del guajolote, la amarrábamos el, ya con el aire contenido, entonces cuando empezábamos a jugar. En malas ocasiones se reventaba a temprana hora y en buenas ocasiones dilataba 2, 3 días. O si no, empezábamos a juntar como en Todos Santos, matan 1, 2, 3 guajolotes. Pues habíamos que estar al tanto de cuando mamá sacaba el buche. Entonces ya teníamos nuestro repuesto. Hacíamos el patín del diablo. Son unas raíces que se dan en el cerro. Los corta uno como llanta. Sí, como llanta. Le saca uno el centro. Le hace una de las ruedas y para poder correr aquella cosa, hay que buscar una parte inclinada, una parte baja. El otro lo sostiene, pero sin volante. A ver a dónde va a chocar, porque ahí se va. Dice, y suéltala. La soltaba aquella y iba que mucho a 100 por hora. También del guajolote sacamos otro juguete. Mi abuelo nos va a enseñar cómo hacer los helicópteros, mijes, que les decimos ishribihpa. Le quitamos una pluma al guajolote y le limpiamos una cuarta parte. Después, tomamos un olote y lo partimos a la mitad. Luego la colocamos inclinada hacia el olote. Y ya está listo. Y ahora me voy a poner a jugar con mi hermano. Se juega agarrando la pluma del final y aventándolo.
La aventamos para arriba y mira cómo baja girando. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ese era nuestro juguete. Les decimos Ishivista. Que gira, sí, Ishivista, pero que gira de la cola, no de la punta. Yo creo que es más divertido cuando uno inventa sus propios juguetes, ¿no crees? Pregúntale a alguno de tus abuelos, papás o tíos, ¿cuál era su juguete preferido en la infancia? Dibújalo junto con tu juguete preferido. ¿Verdad que ambos son divertidos? Ajololisto tiene algo muy importante que decirnos. Guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que cuando volvamos a la escuela se los enseñes a tu maestra o maestro. Si tú aún no cuentas con tu carpeta de experiencias, no te preocupes. Tú puedes fabricar una. Es muy fácil y nosotros te mostramos cómo hacerlo. Pon mucha atención y manos a la obra. Este ciclo escolar incorporaremos un elemento de valoración complementario conocido como carpeta de experiencias. Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión. Aquí te enseñaremos a hacer la tuya. Necesitarás un folder o sobre. Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa. Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces. Te invitamos a decorarlo como más te guste. Los ejercicios deberás hacerlos sobre una hoja de papel a la que le pondrás tu nombre, grado, fecha y por qué medio viste el programa. Si fue por televisión, recuerda poner el canal. Integra tus trabajos en el folder que hiciste. Recuerda llevarla a tu maestra o maestro cuando regreses a clases. Si tienes tus libros de texto en casa, busquen el de conocimiento del medio de segundo grado en las páginas 60 a la 69. Léelo con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes o si aún no lees. También puedes explorar otros libros o internet. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste en este programa. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. ¡Listo! ¡Terminamos! Los juguetes de ayer y hoy. ¿Qué te pareció? Todavía queda mucho por aprender. Bueno, nos vemos aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llame a Educatel 55-3601-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http://librosdetexto.sep.gob.mx. Muchas gracias, despierta, cállate, querido, está todo bueno.
Mi bum te capan. Pica pit sonova. Nato chiochox. Busa hecho toaca. Busa nato cojo camar. Macaan. Tacto him mas mamok. Pato. Ame mok piapo mas cam chumpui. Mita manato cabra masa hecho toaca. Bueno como te hay chioch. Puga camasita camai vija que mopi. Muy escuca chimitam. Pito y rojo, hilo, pit, cisco, el jeque, más jumbi, si, josic, chioch, más mainato, chioch, más mamo, cuaviquita, y esta jeque, coton, popich, jecho, jo, camara, tuvo coich, si, suki, cach, más ma, a, que cono, otra. Urigao winari rayenari arimecha niiri o kuakurwi mapupereri vireana y porichi ni virei teri rajeara awenri pereri nari echikiti ahweri raramri rayenari ahweri rejoi shunukitra manegua sako apuchri besaka yami hario winari chonajon sako a newari muki Ech mukiko puchiri na yo sakayami ari o winari ari witari hiti aumpama kuchua chirika ari hiwerri ayena chore hoy rukawari we chirika na hitra chiraramri anewari vinoi na piso kitra ari sinepi puchka y witari chirika na hitri o riro sakami chavochi echirika y witari raramri ari chavochi echirikara icha niraramri Mi nombre es María Monserrat Cruz Beltrán, soy percusionista egresada del Conservatorio de Las Rosas. Tengo ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio, es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me dedico yo, que es la percusión orquestal,